Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este su canal Detector Rex. Hoy nos encontramos nuevamente con el señor Manuel Serrano, el buscador de tesoros, que un día nos invitó a conocer sus hallazgos, sus tesoros. Estas son sus vitrinas, ya las vimos en episodios pasados y ahora vamos a ver una nueva aventura en su laboratorio secreto. Y bueno, amigos, quédense en este video y no olviden al final suscribirse a su canal Manuel Serrano Álvarez en YouTube. Seguimos. ¡Wow! Vean la cantidad de plata. No, no puede ser. Buenísimo, buenísimo. Amigos, ¿vieron el cofre de tesoro? Vamos a seguir con otras cosas. Aguanten. Van, ahí viene lo bueno, ahí viene. Seguimos. Y bueno, amigos, acaba de sacar un frasquito que con lo que todo el buscador de tesoros quisiera tener en sus manos. Aparte de lo que está allá, está ahí en el recopilador. Esto es oro también. ¡Oro! Esta pieza es prehispánica. ¡No, qué padre! Pero de oro también. La última serie de plata y empezamos con esto. Estoy seguro que ningún buscador ha guardado esto y ahorita se lo voy a enseñar. Ningún buscador ha guardado algo como esto y no lo hemos abierto, es una sorpresa. Esta va a ser para el final del video, así que quédense para que lo vean. Ningún buscador tiene lo que hay aquí dentro de esta caja. Y bueno, amigos, estamos aquí en el laboratorio secreto del señor Manuel Serrano. Un laboratorio que nos dio la confianza para llegar hasta aquí donde tiene todas sus cosas. Y bueno, se los vamos a ir mostrando poco a poco. Esto va a estar muy bueno, amigos. Quédense y van a ver este video y van a ver todo lo que les voy a mostrar. Impresionante. Estoy así de impactado. No puedo creerlo todavía, pero ya lo verán poquito a poco. Seguimos. Miren, aquí tiene el señor Manuel todas sus monedas que se están pues ahorita limpiando en aceite, así como les ha recomendado mucho que se haga. Y sí están limpiando, miren, qué bonito. Así las dejo hasta que el sol las seca y ya se hasta lavan. Que el sol las seca, se enjuagan. Se quita muy bien todo. Excelente. Todo está más mal hecho que los. Por aquí pueden parecer aparecer cosas así, pues uh-huh. Sí, más mal hecho, es un engancho español, ¿no? Un anzuelo. Sí, ajá. Hay comerciantes que pueden comprar por kilos y pueden decir yo tengo más. No, pero pues estas por no kilos son compradas, estas son encontradas, extraídas de facciones reales, todo, sentado, pero aquí mira, todas esas. Y bueno, antiguas, aquí todo eso, vean, amigos, están centavos de dólar, humanas, águila porfiriana, pues sí. Y miren, las falsas. Falsas, y todas han sido extraídas. A ver, para extraídas. Buscadores de tesoros que no han encontrado josefitas. Órale, aquí hay un buen puño. Muchas josefitas. Si no han encontrado josefas, aquí hay, y aquí hay josefas grandes. Esa por lo menos dice uno, bueno, es de pobre grande. Y miren allá, todo esto es moneda antigua. Miren aquí simplemente a la primera vista. ¿Qué es eso, no? ¿Un octavo? ¿Qué es? Esto sí. Están. Vean qué condición tienen estas. Buenísima. Una moneda en perfecto estado encontrada entre ladrillos con su brillo original. ¡Oh! Ajá. La de 20 centavos, cómo me gusta esa moneda. Y está con su brillo original. Entre ladrillos se conserva, ¿verdad? Entre ladrillos. Fíjate que la única vez que me han a mí atacado es una que encontramos en los ladrillos. Si alguien se fija en mis publicaciones, esta nunca la publiqué por el perfecto estado que tiene. Sí, porque se. Porque pasaría, habría la confusión de que la haya comprado. Sí, eso es lo que me pasó a mí. Sin embargo, véanla. Me salieron dos en un ladrillo. Véanla. Creyeron que eran así. Uf, buenísimo. Buenísimas, seguimos con las monedísimas. Pues que es que dice más importante. Cada vez veo cosas tremendas, no puede ser. ¿Qué es tú? Eso hace poco se los publiqué. Trae la cruz nazi ahí. Sí, porque tiene símbolo alemán nazi. Ajá. Trae un carro, seguramente igual. Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo llegó hasta acá este símbolo? Increíble. ¿De bronce? Pesada, de bronce. Brillosa, bonita. Un aretito, a ver, vamos a ponerte. Bronce. Colgante. Trébol de tres hojas, una postiza. ¿Y esto de qué material de será? De plata, ¿no? ¿De qué? Hay de plata y hay de antimonio. ¿Esto es de plata, no? Sí, es de plata. Sí, lo tenía de buen, de buen metal. Y esa otra parte de la plata. Sí, pobre de mi suegra. De se los quitó, pues ya, tenía que dejar algo. Tenía que heredar algo. Un lencillito, bonito. Es águila. Tiene plata en medio, ¿no? Sí. Unos hilos de plata. Esto es de plata también, ¿no? Este de edad. Sí. Todos los dedales. Sí. Esto también tiene plata, otros dientes, los de enfrente. Vaya. Impresionante. Tiene una tremenda cantidad de monedas de níquel. Bueno, hasta arreglos que se hicieron de níquel. Estas de fierro. De fierro. Pesos de 10 centavos, de 5 centavos. La cantidad de monedas para el kilo, dice. Sí. Más de bronce. Ay. Esta fue una excavación, una señal y pues una extracción. Una por una. Algunas raras, hasta bien agujero. Y bueno, esas son las monedas que ya más conocen ustedes. Vamos a pasarlas rápido.
Esto es para la basura. No lo voy a tirar. Y esto es ya lo más coleccionable. Si no lo voy a tirar. Sí, seguramente sí. Estas son monedas que pues realmente están bien bonitas. O sea, 5 centavos. Esas son puras monedas falsas. Sí, falsas. Pero algunas son falsas de época, ¿no? Y esta, como esta. Esas son de las monedas que según eso las muestran como monedas de Hacienda. Pero esas son las monedas falsas de Hacienda que las venden en los tianguis. Ahí dice vale por un viaje, vale no sé por qué cochinada. Terribles, terribles. De verdad, terribles. Qué pena, de verdad, qué pena meter de esto. ¿Qué? Aquí están las monedas fraccionarias también. Estas sí son monedas. No, estas no son falsas. Estas vamos a quitar las falsas. Esta es moneda falsa. Había nuevos pesos, pero con el centro de plomo. ¿Quitaron la plata, verdad? No, le metieron plomo, es plomo. Horrible. Y estas son las famosas monedas fraccionarias. Estas sí son buenas monedas. Estas sí son buenas. Esa es la mitad de su valor. Para quien no ha visto tanta cantidad de monedas. Uf, buenísimas, buenísimas. Y acá hay más también, pero ya. Sí, son muchísimas. Sí. Ya no vamos a sacarlas del frasco, vamos a grabarlas así, pero vean. Sí. Centavos entre las cosas. Mucha, mucha moneda. Muchísimo, ¿no? Desde 1899 hasta 1948. Increíble, todos los centavos monograma que puede haber. Uh-huh. Miren, todavía lo que falta. Bueno, no son las monedas que traía. Todavía había más monedas. Sí. Ay, no puede ser. No puede ser. Una inmensa cantidad de botones. Sí, son unos 2,000, 2,500 botones. Piezas prehispánicas también. Ajá, aquí. Coloniales. Coloniales. Con razón, no sé, decía que la vitrina era una pequeña parte. Ahora entiendo. Sí. No sé cuántos buscadores haya que tengamos tantas piezas. Sí, sí, sí. Pero aquí está comprobado que son miles de piezas. Los prehispánicos están en la vitrina. Aquí hay desde coloniales. Hay otras figuritas como esta, cosita tan, ¿sí?, tan curiosa. Un escudo de Barcelona que no sé sí. cómo llegó aquí. Tiene un molino. Ajá. De viento. Un molino de viento. Hay un coleccionista de botones que un día me dijo que si se los enseñaba, todos los que tuviera, se los llevé como a las 10 de la mañana, eran las 3 y todavía no terminaba de verlos. Todos. Y en serio, ¿eh? Decía que costaba, que tenían precio y todo eso. Algunos como botones, otros como insignias. Hay muchos, incluso hay muchos completos. Vean la cantidad de plata. No puede ser. Es todo un tesoro. Esto es lo equivalente a un tesoro. Vean la cantidad de piezas de plata. Sí. Miren, amigos, un tesoro de plata. ¿Qué puede ser esto más que un tesoro completo? Más de lo que... Aquí encuentran muchas cosas muy bonitas. Un sombrerito. Vaya, es que hay tantas piezas, anillos, aretes, cadenas, cruces. Que vean, amigos, es plata. Todo es de plata y son hallazgos que pues nos ponen muy felices cuando salen. Un anillo de plata de los hacendados. Miren, de Hacienda. Eso que se ve ahí son iniciales. Iniciales de A simple los... vista no se nota, parece un corazón, pero son iniciales. De verdad, esto es un brote. Pues, es un tesoro. Como pueden ver, pues aquí hay de todo. Bueno, pues el cofre del tesoro. Ahora sí. Tesoro. Es la verdad, ahí se va a llenar. Ahora sí. Y que me digan que no. No, pues ahí está el cofre del tesoro, ahora sí. Perdónenme que no le empujemos a lo más importante de tanto tiempo. Ya gastamos ahorita en... Ay, no puede ser, no. ¿Este de qué era? De un gorra de un general. Bueno, el cofre del tesoro lleno de objetos. Aquí hay botones antiguos de plata, como pueden ver. Botones antiguos de plata. Y hay muchas cosas. Cadenas, hay muchas cosas. Buenísimo, buenísimo. Amigos, ¿vieron el cofre del tesoro? Vamos a seguir con otras cosas. Vamos a seguimos, seguir. Aguanten. Van, ahí viene lo bueno, ahí viene. Ahí seguimos. Bueno, amigos, acaba de sacar un frasquito que con lo que todo el buscador de tesoros quisiera tener en sus manos. Aparte de lo que está allá, está ahí en el recopilador. Esto es oro también. ¡Oro! ¡Oro! Lo que todos buscamos. Miren la cantidad de oro, tremendo. Eso es una moneda. Sí, hay una moneda de 2 pesos. Vamos a revolver ahí esto. ¡Oh, magutinas! Las famosas. Porque aquí también hay más piezas de oro. Esta pieza es prehispánica. ¡No, qué padre! Pero de oro también. ¡Qué bonita! Miren lo que manejaban en aquellos tiempos. Sí. Vean, tiene... Sí, pues es oro de más pureza. Vean este oro que ya es de 22 quilates, de 21 a 22 quilates. Y vean y este el brillo todavía de esta. Sí. Vean el brillo de la pureza del oro, oro prehispánico, oro. Sí. Por lo cual los españoles vinieron aquí tan agresivos, por lo cual nos conquistaron, por lo cual se querían llevar todo. Miren nada más cómo brilla, amigos. Miren el oro prehispánico, el primer oro de aquí de México. Miren, vamos a pesarlo. Aquí está la báscula. Y traía piedritas. No, pues sí, traía miren, piedras aquí, piedras preciosas de aquellos tiempos. A ver, vean lo que pesa. Vamos a ponerla en la pesadora.
A ver. ¡Oh! ¿Cuánto es? En estas dos piezas son 20 gramos. 20 gramos de oro, miren. De 20 gramos de oro. Este de 22 quilates y este no sé. Pero no solo el peso en oro, sino lo que representa. Impresionante, ¿no? Y bueno. 20 gramos, 20.7 gramos. Increíble, de verdad. Vaya, y miren las nanjuquinas. Eso ya se lo mostramos en el video del evento allá en Atla. Pero pues, no dejan de sorprender al verlas, ¿no? No dejan de sorprender esas monedas tan antiguas, esas monedas. Las monedas del Congreso. La moneda majestuosa. Todo lo de oro, como español. Pueden ver. Vaya, vaya, vaya. Un tesoro, otro la tesoro. La gente que me ha seguido en Facebook, les publiqué 19 piezas que encontré en un solo día de oro. Oro, en un solo día. En un solo día, 19 piezas. Un tesoro completo en un solo día. Inclusive nunca he sacado tantas piezas como ese día. Este de 14 quilates. Más lo que está allá en el recopilador, sí. Al mismo tiempo pasen el video. Aquí hay oro blanco y ahí hay también otra pieza de oro blanco. Tenemos más piezas de plata. Esas están en un formato de, pues ya, clasificadas, lo que no se mueve, sí. Lo que no se mueve ya de aquí. Así mismo. Aquí vemos crucecitas. Crucecitas. Coloniales. Qué bonitas, de verdad. Un rosario mormón. Aquí vemos más medallas de plata antiguas. Por ejemplo, esta. Pirámide. Este cuadrito tiene ahí algo también, es un dibujo grabado. Más cruces. Cruces, monedas, medallas. No. Hasta unas actuales, mira esa del Seguro Social. Sí, de plata también. De plata. Más medallas, algunas coloniales como esta de plata. Ahora continuamos aquí con la última serie de plata y empezamos con lo de oro. Empezamos con el oro, aquí. Aquí está lo de oro, aparte de lo que ya vieron hace ratito. Sí, comienza el oro. Ajá, aquí está más oro. Aparte de lo que ya estaba ahí. Oro clasificado, pues miren qué bonita cosa. Qué piezas tan importantes. No tanto por lo bonito, por lo que valga, sino la antigüedad que tiene. Vean el Cristo. No puede ser. Y vean las piedras que tiene. No puede ser. Esa pieza está impresionante. La edad que debe tener, el tiempo. Esa pieza está muy bien elaborada. Esos cristales, ¿qué serán? Aquí tenemos esta de... No lo sé. Ahí está, de oro blanco. Cristales, qué bonitos. Sí, es que genuinos. Agua marina, yo creo. Vaya, vaya, vaya. Aquí tiene graduado el quilataje, 14 quilates de oro blanco. Vaya. Entrando con un detector de metales. Sí, sí. Aretes, medallas... Siguen más medallas y cosas, por ejemplo, estos dientes, dijes. Vaya, miren qué impresionante la cantidad de oro. Más oro. Ya no se sabe ni qué voltear a ver, de verdad es mucho, más mucho. Más oro mucho. Y más oro. Y abajo estas monedas con gráficas invertidas. Estas las he recibido en algunos cambios, esas no las encontré. Ahí esta pieza que es una de las que más me gusta, aunque pese menos que las otras. Es una pieza en oro de 18 quilates con un rubí. Un rubí, miren. Yo no sé si valga o no valga, que lógicamente sí. Yo creo que vale pero mucho. Pero son 18 quilates, un rubí genuino. Una piedra rubí genuino. Qué bonita piedra, qué bonito rubí. Es la primera vez que veo uno así, qué bonita piedra. Genuinos. Oh, vaya. Esta palomita. Vaya, vaya, vaya. No va a guardar. Y más plata. Uf, el libro del tesoro. Ahora sí que. El libro del tesoro. El libro del tesoro porque tiene un tesoro dentro. Aquí. Bueno, pues no sé si vieron esta moneda, este anillo. Monedas de oro. El día que encontré estas, encontré 9. Por ahí están otras que no sé ni dónde fregar están. Macuquinas, pueden ver aquí desde un real, 4 reales, Carlos y Juana, y más piezas de oro, todo esto es oro, ya calado. Inclusive aquí tengo mi laboratorio para checar las cosas. Tiene líquidos, los ácidos. Aquí está lo para calar cuando es oro, no es oro una pieza. Vamos a poner una... Para mí no son más que hallazgos, nada más. Sí, 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 ustedes lo dicen, pero sí. Ahora son un tesoro. ¿Y no hace daño ya hacia un dedo, hacia una mano? No, incluso forma una mancha. Como es muy fuerte ese ácido, forma una mancha. Pero nada más en aquellos de aquí, miren. Nada, como si nada. Nada, como si nada. Oro. Esto, si saben lo que fue el Homo sapiens, esta es una muela. Esta es una muela prehistórica. No puede ser que es una Homo muela. Homo sapiens. Sí, sí, la diferencia de... Esta es del hombre actual, esta es del hombre prehistórico. Oh. Del Homo sapiens. Estas son las piezas que les digo. ¡Oh, vaya! Gemas, diamantes, brillantes. Vean la pureza de las piedras. Padrísimas. Ajá. ¿Cómo brillan?